La implementación del carril preferencial para los buses de servicio público por la carrera séptima está a punto de completar un mes. Las opiniones sobre su efectividad están divididas. ¿Usted le parece que sí se ha movilizado un poco mejor por la carrera séptima desde que hay este carril preferencial? Hay momentos que sí, por las mañanas, ¿sí? El resto del día sí es mejor que es normal. Es bueno, pero la dificultad es para uno girar a la derecha. Antes más tiempo, ahora se demora uno. Yo no sé, se represa todo el tráfico, todo el mundo se va a voltear y... No le veo mejoría, sinceramente. Frente al tema de velocidades, tenemos un incremento en la velocidad promedio para el transporte público de la ciudad de 3 kilómetros por hora en sentido sur-norte. Sin embargo, esta velocidad es promedio, tenemos un tramo crítico en donde la velocidad se ha mantenido y no se ha incrementado, que es este tramo inicial. La carrera séptima con calle 35 es uno de los puntos donde hasta el momento todavía no se respeta del todo el carril preferencial. Generalmente hemos ingresado unas 25 personas que le estamos dando la capacitación y la idea es que ellos entienden que el carril ya es una exclusividad y que hay que integrarse en este manejo por la carrera séptima. Tenemos una aceptación de la medida del 70%, tenemos todavía un 30% de ciudadanos que infringen la norma. Los comparendos pedagógicos se impondrán hasta el 20 de septiembre. El siguiente día la multa ya será económica y costará 308 mil pesos.